ojos tiernos se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán. Si yo me alejara de lo verdadero, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida, tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Pleno vuelo, ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo. Muy buena jornada para todos, estamos iniciando la edición del programa del viernes, último día de la semana, y como no podía ser de otra forma, a disfrutarlo, a pensar en positivo, siempre comenzando de esta manera con lo que es también el ingreso a esta edición del último día de la semana, con un tema musical y también con un video antes del noticiero central, para tener las noticias del fin de semana, lo que se viene, las actividades, una agenda, donde usted también planea qué es lo que puede hacer y disfrutar. Decíamos en ediciones anteriores, tenemos una línea de WhatsApp 475-564-3498, las características, Canal 2, San Justo, a través de Aire Video, Canal 3, Moisés Ville Lehmann, a través de la firma CH Sistemas, estamos llevando adelante esta nueva edición. Como es viernes, les presentamos aquí el clima, la información del tiempo y todo lo que se viene. Pero no se mueva de ahí porque tenemos mucho más para compartir en esta nueva jornada.
Estos son los títulos en Aire Video Noticias. En este día viernes, hoy la palabra de Gastón Becerra, presidente del Centro Comercial Industrial de San Justo. Importante acontecimiento, FESECO, CAME y Centro Comercial e Industrial de San Justo para el próximo 16. Gustavo Venegas, todo lo que hay que saber también, el equipo del Club Barrio Reyes de San Justo, La Marea Azul. Importante ciclo de charlas de la Sociedad Rural de San Justo. La invitación también para el día viernes y también para lo que se viene dentro de la próxima semana. Centro de Jubilados y Pensionados, más actividades, más información. Miguel Ravelli, jefe de Unidad Regional 16 de San Justo, nos cuenta todo sobre el tema elecciones 2017 relacionado al tema seguridad. Caso Ferruglio, perpetua para el asesino de Nicolás Estrubia. Escuela número 608 de San Justo, nuevos proyectos. El senador departamental Rodrigo Borla también nos cuenta sobre nuevas propuestas y también nuevas licitaciones. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en este... Bueno, y así se viene el clima, señores, para lo que es las puertas del fin de semana. Vamos ahora a conocer desde este viernes hasta el próximo día viernes qué es lo que sucede también con el clima en nuestra región. Probabilidad de precipitaciones, bueno, muy escasas para el viernes. La humedad del 100%, viento 10 kilómetros en la hora. La temperatura, también para ir conociendo lo que se viene en la semana, para el viernes lluvias. Para el día sábado, 17 la máxima, 7 la mínima. Con algunas nubes el cielo, ¿eh? El día domingo también cielo algo parcialmente nublado, 18 la máxima, 5 la mínima. Día lunes 20 grados, la temperatura máxima 6 grados, la temperatura mínima. El próximo día martes 21 grados la máxima, 7 la mínima con sol a pleno, ¿eh? Lunes y martes sol a pleno. Miércoles algunas nubes, 21 la máxima, 8 la mínima. Jueves 22 la máxima, 10 la mínima. Viernes 8 grados, la temperatura mínima, 21 grados, la temperatura máxima. Lo que también nos deja, este caso, las informaciones del tiempo para San Justo, Santa Fe. Bueno, ¿qué sucede también para Moisés Ville y Lehmann? Atención, para tener en cuenta también los datos, Ville y Lehmann, datos que tienen que ver con las últimas informaciones que tenemos para hoy en Moisés Ville, una humedad del 96%, riesgos de tormentas en las próximas horas, lluvia muy débil, hoy 11 de agosto con tormentas, 17 la máxima, 14 la mínima, mañana 12 de agosto, 18 la temperatura máxima, 12 grados la mínima, con algunas nubes el cielo. El domingo también cubierto, con 6 de mínima, 17 de máxima. Lunes, con sol a pleno, 20 la máxima, muy baja la mínima, 4 grados la mínima. Martes, con 21 de máxima, 8 de mínima. Miércoles, cielo cubierto, 20 de máxima, 10 de mínima. El tiempo también, Moisés Ville y Lehmann, también dejamos nuestros saludos para todos nuestros televidentes de la región, Canal 3, de Moisés Ville y Lehmann. Muy bien, como todos los días, con el auspicio de la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada, señores, tenemos los numeritos, la pizarra de Rosario, los numeritos y las cotizaciones, ¿eh? Comenzamos entonces, pizarra de Rosario, atención, el trigo en caída, 2.880 pesos, el sorgo sin variantes, 2.000 pesos,
La soja, 4.300 pesos. El maíz en alza, 2.370 pesos. Repetimos la pizarra de Rosario para conocer qué sucede en el día de la jornada con los cereales. Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada. Acopio, acondicionamiento, comercialización de cereales. Boulevard Pellegrini 2652, teléfono 427-481. Nos vamos a las divisas. Las divisas hoy para conocer el dólar, 17,17 comprador, 17,71 vendedor. El euro, 20,37 comprador, 21,46. Este mes de agosto que nos deja planteado muchos temas relevantes e importantes, en donde también va a haber eventos destacados, tanto agosto, septiembre como octubre, eventos que vamos a estar con una cobertura especial a través de nuestras cámaras, no solamente en San Justo, sino también estamos recorriendo la región. Nuestra línea de contacto directo, 475-564, línea WhatsApp para estar en contacto permanente con la producción de este programa. Seguimos en Aire Video Noticia, más actualidad. Bien, estamos junto a Gastón Becerra, la gente del Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de San Justo. Gastón, bueno, se van agendando algunas actividades para este mes de agosto, ¿no? Sí, así es, ya la semana que viene, el 16 de agosto, estamos preparando todo lo que va a ser el cuarto foro de la provincia de Santa Fe, que se va a realizar en nuestra ciudad, foro de centros comerciales a cielo abierto, bueno, un evento importante para nosotros. Ya estuvimos en marzo en lo que fue el foro nacional e internacional. Bueno, esto está organizado juntamente con CAME y con FESECO, la Federación de Centros Comerciales Abiertos de la provincia de Santa Fe. Apoya obviamente el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, el senador Rodrigo Borla. Así que bueno, contentos por el marco que se va a dar. Además vamos a utilizar el salón mayor de la sociedad rural como para darle un marco también a lo que va a ser la exposición rural ese fin de semana largo. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los comerciantes, al público en general, a todos los funcionarios políticos y públicos, que se acerquen, que se inscriban para poder participar de este foro que realmente se presenta con ideas interesantes y con disertantes de primer nivel, hablando de lo que más nos interesa, es cómo ayudar al comerciante a mejorar día a día su tránsito, digamos, por la vida comercial y que mejore su performance, sus conocimientos, para poder desarrollar mejor esa actividad. Perfecto, se espera una buena participación, digo, en esto. Digo, lo decía vos, se viene una nueva exposición rural, también la idea es que todos acompañemos esto, ¿no? Sí, realmente lo que va a ser la exposición rural también es una idea innovadora, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero refiriéndonos al foro, inclusive nos va a visitar gente de Tandil, así que imagínate de lo lejos que vienen, más los disertantes locales, el intendente y algunos participantes más de la provincia, que van a estar dando, digamos, sus proyecciones y los hechos que han, las acciones que han hecho en esta relación que tanto pregonamos, que es lo público y lo privado, para poder trabajar mejor tanto el comercio como la parte pública, y así mejorar aspectos básicos y comerciales de nuestra ciudad. Bien, mediante actividad como Paseo del Centro se han creado conexiones realmente importantes, como lo decía vos, la ciudad de Tandil, en Buenos Aires, ¿no? Sí, o sea, centros comerciales a cielo abierto, en nuestro caso el Paseo del Centro, ha generado toda esta concurrencia de gente y todos estos contactos, o sea, una cosa va relacionada con la otra, entonces está bueno de que de distintas provincias de la Argentina vengan hacia San Justo, conozcan nuestra ciudad, conozcan lo que hemos hecho, sea poco, sea mucho, porque estas cosas son a largo plazo, se trabajan a largo plazo, entonces la idea es que todos
todos los que participen conozcan las ideas, aporten a esas ideas, y lo fundamental es que el comerciante se convenza, porque nosotros ya convencimos a la parte gubernamental. La provincia nos apoya, el gobierno de la ciudad nos apoya, el senador nos apoya, entonces necesitamos que el comercio se convenza de que esta es una herramienta que le sirve para mejorar su performance, para que puedan crecer poquito a poquito todos los días. Y es la mejor forma que tenemos de apoyarlos y promocionar el comercio local. Perfecto. Mes de agosto, mes del niño, digo, ¿cómo influyó esto también en las ventas? Bueno, hablando de las ventas, el Día del Niño está programado comercialmente para el 20 de agosto. Así que bueno, ya por lo que hemos visto, la mayoría de los comercios ya están promocionando en más relación con lo que tienen más artículos de para el Día del Niño. Así que bueno, las expectativas son buenas. Esperemos que el mercado así lo responda y que el comerciante pueda vender un poquito más para la semana que viene, en vísperas de la cercanía con la fecha. Así que bueno, vamos a ver después del 20, vamos a tratar de hacer algún relevamiento, algún sondeo, a ver qué tal les ha ido con las ventas del Día del Niño. Perfecto, Gastón, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes. Los temas sociales, políticos, los deportivos, los grandes eventos, todo lo que tiene que ver con lo político, lo económico, está aquí, planteado en cada edición de Aire Video Noticias. Es por eso que ahora les proponemos compartir este nuevo tema, esta nueva información aquí en nuestro programa. Bueno, María Herminia Rabacedas, importante jornada hoy, ciclo de charlas de la Rural de San Justo. Bueno, cuenta regresiva, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Gracias por estar hoy acá. La verdad es que sí, estamos muy contentos iniciando este ciclo de charlas en el marco de la 73 Expo Rural de San Justo. Una expo que estamos esperando todos. Mucha ansiedad, mucha expectativa, mucho trabajo se les ve en la espalda a usted y bueno, esto creo que va a tener su fruto. Sí, la verdad es que sí, todo lo que vos decís es cierto. Mucha expectativa, mucho trabajo y muchas ganas de que ya llegue el día, de que podamos iniciar también esta muestra y que todo lo que hemos planeado y organizado se pueda llevar adelante y que sobre todo los expositores que también hacen un gran esfuerzo, las instituciones que nos acompañan, el gobierno de la ciudad y todo el público en general pueda aprovechar el esfuerzo que se hace. Un 2017 que viene con esto, con la premisa de poder, la gente, los empresarios, bueno, en el lanzamiento lo dijeron, el lanzamiento fue todo realmente. El lanzamiento creo que habló por sí mismo, se vendió el 50% de los lotes en ese momento y la verdad que ya hace más de 20 días que estamos con el predio a pleno. Hemos incluso habilitado zonas que no pensábamos como están para que nadie quede afuera, pero bueno, muy contentos de eso, de que todavía todos los días llega alguien porque dice, che, escuché que la Rural de San Justo se viene con todo y queremos estar. Y bueno, a esa gente tratamos también de hacerle un lugar, a veces no es el mejor que esperaba, lo que quería o lo que hubiera buscado, porque ya realmente lo que teníamos planeado de venta de stand está cubierto, pero igual le estamos ayudando a encontrar un lugar para que puedan estar. Cuando se decía, o se dice, o se piensa hoy, 50 pesos una entrada, con todo lo que va a ofrecer, inclusive también es una verdadera fiesta para la familia. Exactamente, eso es lo que queremos, que sea una fiesta para la familia, aprovechar a festejar el Día del Niño, que no sea una excusa la entrada, sinceramente tiene más que ver con los costos que nosotros tenemos para habilitar la muestra que con lo que el valor que tiene todo lo que está planteado adentro. Entonces, bueno, pusimos que los niños hasta 10 años no pagan entrada, que los socios no pagan entrada, que el público en general paga 50 pesos por día o tiene incluso un pase de 100 pesos los 3 días que puede entrar a todo, absolutamente todo. No hay nada que tenga una entrada exclusiva. Todo está incluido dentro del pase. María Herminia, bueno, muchísimas gracias. Seguimos de cerca todo lo que sucede y bueno, nos vamos a acompañar en cada uno de estos pasitos que están haciendo. Así es, los esperamos y bueno, esperamos con ansiedad a todo el mundo. Los invitamos a que nos acompañen. Junto a ustedes tenemos una pausa para compartir, pero no se mueva de ahí. Ya continuamos con Aire Video Noticias. Recuerde, todos los días, hora 13, hora 21, por esta señal.
Gras Automotores te regala hasta 12 meses de seguro gratuito. Financiado la compra de tu 0 kilómetro o usado, obtenés hasta 12 meses de seguro, todo riesgo gratis. GrasAutomotores.com.ar. La Sociedad Rural de San Justo, por un campo integrado y en desarrollo. Sociedad Rural de San Justo. Estructuras de aluminio, Abermag, ruta provincial número 62, Emilia, Santa Fe. Teléfono 03497-493-015. Metalúrgica Cochengo, tornería, tecnología en reparación, alquiler, venta, fabricación de grupos electrógenos. San Roque 2167. Quesos Le Dan, elegí lo natural. Quesos Le Dan, de Luis Jory y familia. Ventas 03498-491027, La Penca, Santa Fe. RB Mecánica Integral de Raúl Bender. Servicio de escáner, lubricantes móvil, amortiguadores Nakata, electricidad, cambio de aceites, repuestos varios. Adhiere a este programa la comuna de Videla, gestión José Noceda. Seguimos con más actualidad, seguimos con más información. Decíamos oficinas de Aire y Video San Justo en calle Juan Mantovani, ahí pegadito a calle Primero de Mayo. Usted puede encontrar esta propuesta. Allí tendrá la posibilidad de tener un gran paquete, tanto lo que es en el área de televisión, en el área de internet. Solamente consulte a lo que es entonces a través de la secretaria Griselda, que lo va a atender de la mejor manera, como siempre, a través de Aire y Video durante tantos años en este trabajo. Vamos a continuar nuestro programa. Lo hacemos con más información. Esto continúa de esta manera. Con Miguel Ravelli, jefe de unidad regional 16 de San Justo. Miguel, el agradecimiento como siempre por atendernos. Bueno, se acerca el día domingo 13, domingo electoral, y obviamente queremos conocer cómo se estará trabajando de cara a eso, ¿no? Sí, con respecto a eso tenemos las elecciones que se van a llevar a cabo justamente el día domingo 13. Ya estamos nosotros abocados a ese servicio con la custodia de las urnas que están aquí en el Correo Central de la Ciudad de San Justo desde el día martes de la semana anterior. El día domingo se va a desarrollar el acto. Como siempre, la policía de la provincia de Santa Fe, en este caso del departamento de San Justo, va a tener a cargo la custodia externa de los locales escolares. La custodia externa va a estar a cargo del personal militar de la base aérea de Reconquista, con quienes ya tuvimos contacto. El día sábado se van a hacer las últimas distribuciones de las urnas a los al interior del departamento. Con respecto, bueno, a las prohibiciones o a lo que se debe tener en cuenta, diríamos, para ese día, como dice el Tribunal Electoral, 12 horas antes, o sea, a partir de las 20 horas, no se va a poder realizar espectáculos públicos, venta de bebidas alcohólicas, justamente en los espectáculos públicos, y 2 horas posteriores al acto eleccionario, o sea, hasta las 20 horas del día domingo. Todos aquellos que lo realicen van a tener que tener una autorización del Tribunal Electoral que autorice justamente a realizar dicho evento. Siempre nosotros contemplamos o vemos la posibilidad de dar autorización a aquellas personas que tengan un desarrollo social, diríamos una fiesta social, como puede ser un cumpleaños de 15 años o un casamiento esa noche, que se puede desarrollar de igual manera. Perfecto. ¿Qué cantidad de efectivos se prevé que trabajen para, como usted decía, el trabajo externo de las instituciones este domingo? Bueno, nosotros tenemos destinados 2 personal por cada escuela, para cada establecimiento educativo en todo el departamento, desde Callastacito a Gomesello. Está el personal policial en un periodo de recargo, diríamos, ese día, por cualquier eventualidad que pueda surgir. Bueno, gracias a Dios, esta democracia nos ha dado también una práctica todos los años o cuando se realiza el acto eleccionario, es decir, que estamos acostumbrados a este servicio, ya coordinado, como te decía, con el correo, con el personal militar, así que esperemos que todo se desarrolle de la mejor manera. Perfecto. A nivel policial, digo, para destacar cómo viene el trabajo en este mes de agosto. Bueno, estamos realizando, como bien saben ustedes, distintos operativos,
aquí en la ciudad de San Justo. Para detallar, por ejemplo, estamos desarrollando tareas coordinadas con personal de inspectores municipales, los cuales se hacen operativos sorpresivos durante el día, con chequeo, y pedimos la documentación de los vehículos, tanto motos como automóviles, para que se actúe en conjunto, como te decía, municipalidad y policía. Y también se están haciendo controles de alcoholemia durante los días viernes y sábados por la noche. Bueno, esto es para regularizar, para controlar un poco más el tránsito aquí de la ciudad de San Justo. Bien, seguimos en esta jornada, seguimos en esta edición de noticias, contento de estar junto a ustedes en esta nueva propuesta informativa que tenemos aquí a través de nuestro canal. Decíamos que también tenemos información de toda la zona de influencia, también el saludo para la gente de La Criolla, La Blanca, La Camila, decíamos Villa Saralegui, a toda la gente también que ingresamos a través de esta señal de aire a todos los hogares de las localidades, por ejemplo, de Marcelino Escalada, que también tenemos muchísimos televidentes en estas localidades y localidades que se van sumando a esta propuesta. Nosotros tenemos más información en esta edición especial de noticias. Continúe con nosotros, seguimos avanzando en esta propuesta que, por supuesto, es a través de nuestro medio, y también saludamos a todo el equipo de trabajo que está haciendo este canal. Hablamos, señores, del mercado de Liniers, todo lo que tiene que ver con los numeritos para conocer hoy las cotizaciones en cuanto hoy dimos a conocer los cereales, ahora también abordando lo que es la ganadería. Atención, novillitos regulares, livianos, en un promedio de 30 pesos, novillitos regulares pesados, 28 pesos, novillitos overos, 27,45. Novillitos regulares, 30,41. Vaquillonas, 31,56. Vaquillonas regulares, 25,77. Terneros, terneras, 34,73. Vacas buenas, 23,75. Vaca conserva buena, 16,62. Toros buenos, 21,75. Regulares, 16,21. Seguimos con más noticias en esta edición, en esta propuesta diferente que tenemos cada día para compartir en estas jornadas. En cuanto a lo que tiene que ver los temas de actualidad, también les proponemos estos títulos. En este caso, la primera actividad en sala polivalente de la Casa de la Cultura. En este caso, estamos hablando de lo que ha sido también este mes de agosto para nuestra ciudad en materia de inauguración. Y si hablamos de eso, hablamos de lo que es esta nueva Sala de la Cultura. Seguimos con más información, haciendo referencia a los temas de lo que es entonces también ANSAFE Delegación San Justo, propuestas turísticas para el mes de agosto. Desde agosto a diciembre del año 2017, ANSAFE presenta diferentes propuestas turísticas para que usted pueda tener también el destino que desee. Por cualquier consulta, consultar en ANSAFE Delegación San Justo, 8 a 12 y de 16:30 a 19 horas. ANSAFE Delegación San Justo. Nosotros seguimos en este programa, lo hacemos de esta manera. A la hora de realizar un buen negocio inmobiliario, Sergio Barrios, Corredor Inmobiliarios. Como siempre, venta de terrenos, casas, alquileres. Sergio Barrios, Corredor Inmobiliario, San Roque, 2117, teléfono 154-04-071. Consultorios privados San Justo, camino al décimo aniversario. Tratamiento interdisciplinario para la salud, clínica general, especialidades, laboratorio bioquímico, actividades, tratamiento integral de la obesidad de Getio.
San Martín 2847, Consultorios Privados San Justo. YPF Directo de Orlando Manuel Ajeno e Hijos SRL, fertilizantes, diésel, agroquímicos, lubricantes, Ruta Nacional número 11, kilómetro 564. YPF Directo, teléfono 427-240-420-140. Marcelo Jiménez Turismo, sucursal San Justo en calle Santa Fe 2267. Temporada de invierno 2017. Recorre los mejores destinos de la mano de Marcelo Jiménez Turismo en San Justo, Miguel Batalla. Teléfono 426-447. Apagro de Adrián Poncino, agente, Sembradoras Monumental. Del Grande, fábrica de implementos agrícolas. Pampero, fábrica de implementos agrícolas. Pony, Ruta Nacional número 11. Apagro de Adrián Poncino. Gas, 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 automotores. Nos da respaldo y seriedad para arrancar bien. En julio, tu cero kilómetro es posible. Gras Automotores te invita a subirte a tu próximo cero kilómetro con esta increíble promoción. Mínima entrega y saldo financiado en hasta 60 meses. Si no contás con la entrega mínima, te ofrecemos financiarla. Además, solo por el mes de julio financiando la compra de tu cero kilómetro, obtenés los primeros tres servicios y mantenimiento de tu cero kilómetro totalmente gratuito. No esperes más. Consultanos al 03498-427-671. Por más respaldo, por seriedad para arrancar bien. Gustavo Banchini, presidente comunal de Palacio. Adhiere a este programa Gustavo Barceló, presidente comunal de Moisés Ville. Auspicia este programa el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Micli, por un departamento en crecimiento. Auspicia este programa Comuna de Ramallón, presidente comunal Darío Cervato. Auspicia este programa la comuna de Naré, arquitecto Claudio Ardizana. Auspicia este programa la comuna de Marcelino Escalada, presidente comunal José Faleto. El Club Atlético Tiro Federal pone a la venta el 17º Bingo 2017, sábado 11 de noviembre, hora 20:30. Valor 1.500 pesos o 10 cuotas de 150 pesos. Títulos, más información, este es el espacio de noticias, también preparándonos para muchos temas que tienen que ver también con lo que se viene en la ciudad de San Justo, también planteándose lo que son transmisiones en vivo y en directo para poder compartir junto a toda nuestra teleaudiencia de San Justo también y de Moisés Ville y Lehmann. En la vuelta de página la continuidad es de esta manera. Bueno, Ignacio Laurenti que nos trae imágenes desde el lugar donde se encuentra, imágenes que ya podés compartir en www.airedesantafe.com.ar, la gran web de Santa Fe, la aplicación Aire TV o la pantalla de cable video digital. A quien estás viendo es a Romina Duzzo. Esto tiene que ver con el cuádruple crimen que ocurrió en diciembre del año pasado. Nacho. Gustavo, sí, le agradecemos a Romina por estos minutos. Romina, un día difícil el de hoy, lo vas a cruzar a Marco después de lo que pasó, de ese 24 de diciembre. ¿Cuáles son tus sentimientos en este momento? ¿Qué es lo que pensás? Sí, mucha angustia, nervios y un poco de tranquilidad que sabemos que le vamos a dar a perpetuos. ¿Esperabas que esto sea así, la perpetua? ¿Pensás que alcanza teniendo en cuenta lo que es nuestro código penal? Y vamos a ver qué dicen ahora los jueces. Como cambia el tema este de la perpetua, supuestamente dicen que no van a dar perpetua directamente y no puede salir nunca, digamos, que queda para siempre. ¿Esto que pasó vos crees que se puede haber evitado? Sí, sí, se podría haber evitado. Sí, ¿cuántas denuncias hiciste, Romina? ¿Hiciste dos denuncias? ¿En ningún momento alguien se acercó, te brindó ayuda antes de semejante tragedia? No, directamente el botón de pánico me lo dieron el mismo día que pasó todo, el 24 de diciembre. El día anterior a que pase esto que ya todos conocemos, si se hubiese actuado de otra manera, decías, esto tranquilamente se podría haber evitado. ¿Vos qué asistencia recibiste en ese momento? Ninguna.
simplemente el traslado al hospital donde te atendieron por las heridas, las lesiones. Sí, solamente eso, ni siquiera la comisaría me quiso tomar las denuncias. Romina, ¿cómo están los chicos y cómo estás vos hoy? Y los chicos, bien. El más grande todavía sigue con tratamiento psicológico, que fue el más afectado, y yo tratando de día a día, llevándola con los chicos. Las personas que estaban con vos esa madrugada, ¿cómo están? ¿Te siguen acompañando? ¿Te sentís acompañada? Sí, parte de mi familia. ¿Crees que la justicia está funcionando, que está actuando como tiene que actuar y con celeridad? Sí. Nacho, que, bueno, si después tenés un minuto antes de que ingrese a la audiencia, ¿podemos tener un mano a mano? En esta primera etapa de dolor, y lo que queremos nosotros, que ya termine todo esto, que se haga justicia por todo. La familia de él se acercó en algún momento para ofrecerte ayuda. Se acercó por el tema de los chips. Uh-huh. Aceptarse ayuda. El más grande está acostumbrado a estar con ellos y estamos peleando por eso también. Romina, paso unos segundos que quieren hacer una consulta de estudios. Gustavo, ya le pasé retorno a Romina, te está escuchando. Romina, buenas tardes, muchas gracias por este tiempo. Gustavo Campo te saluda. Sé que ya está por comenzar la audiencia, que es una tarde muy importante para vos. Después de todo este tiempo, donde vos no has tenido contacto con los medios de comunicación, son muchas las preguntas que me gustaría poder hacerte, pero la primera es, ¿en algún momento vos ya habías tenido denuncias por violencia de género? ¿En algún momento pensaste que quien había sido tu pareja iba a llegar a este punto? No, la verdad que no. De esa noche, ¿qué imagen no te podés borrar? Y fue como una película de terror. Es inolvidable todo lo que pasó. Si hoy tuvieses la posibilidad de tenerlo cara a cara, solos los dos, ¿qué le dirías? Digo la verdad, no sé. Mucho los sentimientos, angustia, bronca, no sé. ¿Lo perdonarías? No, es algo imperdonable, yo no sé para perdonar eso. Romina, muchísimas gracias por este tiempo. Estamos, gracias. Hasta luego. Bueno, Gustavo, así lo retiran, ¿no? Escoltado por el GOEP, que es el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, a Marco Feruglio, lo suben a la camioneta de traslados judiciales, así escoltado, ¿no? Lo retiran de este lugar de tribunales por calle 3 de febrero. En esta camioneta, ¿no? Va rumbo a su lugar de detención. Lo veíamos, ¿eh? En exclusiva, único medio aquí en el lugar trabajando, salen los tres móviles. El último es el de Grupo de Operaciones Penitenciarias, que colaboró justamente con la gente de traslados judiciales.